El director del hospital Las Mercedes, Augusto Chonate Vidarte, hizo público a través de una nota de prensa el fraude que se viene difundiendo por la red social de Facebook de una supuesta convocatoria para cubrir plazas vacantes de trabajo en este nosocomio. El galeno decidió denunciar los hechos ante la Fiscalía de Prevención del Delito, en previsión a que busca sorprender a los ciudadanos ofertando puestos de trabajo, lo cual es totalmente falso, ya que en ningún momento su despacho autorizó realizar a nadie este tipo de acción administrativa, mucho menos empleando la cuenta Hospital Las Mercedes para a través del Facebook tratar de sorprender a los incautos. Al respecto, el directivo precisó que sujetos inescrupulosos crearon una cuenta en el Facebook, haciéndose pasar como funcionarios del nosocomio, a través de la cual solicitan se remitan los currículum vitae para darles trabajo en las diferentes especialidades asistenciales y administrativas, tales como enfermeras, secretarias, administrativos, entre otros. En ese sentido, Augusto Chonate alertó a la población a no dejarse sorprender con estas publicaciones, dado a que lo único que buscan es timar a la población, pues a cambio de pasar por una selección se les podría requerir depósitos de sumas de dinero u otras propuestas indecentes que podrían estar planificando para cometer el delito.